Bueno, Paz continuo, sem paz simple. A ver para qué se usa cada uno y cuál es el contraste. Paz simple, paz continuo. Paz continuo. ¿Qué hago con eso? ¿Me lo como con papa o me lo dejo? Pues el pasado simple indica algo. Que empezar el pasado y terminar el pasado. ¿Vale? Yesterday, ya terminado porque fue ayer. We played football. Ayer jugamos al fútbol. Ha terminado. Ha empezado a jugar, ha terminado de jugar, ha dormido, te ha levantado. ¿Qué hiciste ayer? Jugar al fútbol. Ahora, el pasado continuo indica una acción que no estaba terminada en el momento en el que estoy hablando. Es decir, es algo. Dice, bueno, esto es lo mismo, ¿no? Pues es algo que se produce en el pasado y dura un tiempo. Pero me refiero a todo el tiempo. Es decir, yesterday. We were playing football. And. Y algo pasó. ¿Qué es el ejemplo que vamos a ver? El pasado simple lo que hace es interrumpir el pasado continuo. ¿Vale? Que pues lo que te preguntan en los exámenes. La contraposición de unos con otros. ¿Vale? José Luis was having a bath. When the phone rang. José Luis estaba duchando cuando el teléfono sonó. ¿Vale? Entonces aquí hay una acción que estaba teniendo lugar en el pasado. ¿Vale? Y algo la interrumpió. Entonces, having a bath es algo que dura un rato. A no ser que sea un guarro y te tuche en 3 segundos, que no va a hacer. Y entonces, el teléfono suena e interrumpe el resto de la ducha. ¿Vale? Bueno, no tengo por qué interrumpirlo, o a lo mejor no me interesa cogerlo. Entonces, los dos se usan por contraposición el uno con el otro. ¿Vale? A no ser que estés hablando de ayer, jugamos al fútbol. Ayer estábamos jugando al fútbol cuando han. Y se usa la partícula when. ¿Vale? Puede decir, yo, José Luis, estaba tomando un baño cuando el teléfono sonó. ¿Vale? O. When I woke up, cuando me desperté, ¿qué pasó? It was raining, por ejemplo. ¿Vale? ¿Cuándo se usa el presente continuo, digo, el pasado continuo dos veces? O junto uno con el otro. Pues puedo usarlo con while, ¿vale? While. I was reading a book. She was, mientras yo leía un libro, ella estaba watching TV. ¿Vale? Por ejemplo. Entonces, se usa when, cuando lo quieres contraponer. El pasado simple, interrumpe el pasado continuo, y si usa los dos juntos, es que una, las dos acciones se están produciendo a la vez en el pasado. Mientras yo hacía una cosa, tú hacías otra. ¿Vale? Entonces te he sacado esto, que son apuntes para que te los leas. Los ejercicios no me interesan, me interesan. Bueno, sí me interesan. Te voy a sacar los dos, ya que te los he sacado. Si están más entretenidos. Venga, una cosita de economía que va con el